Muy buenas, gente, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a los podcasts de Adro. Tercer Costa ya, a los podcasts. ¡Joder, no consigo hablar! Cherry, dame una hostia. Súper contento y súper acalorado. Hoy os traigo una canción de un grupo escocés que se llama Franz Ferdinand. Y esta canción se llama Outsiders y es del álbum You Could Have It So Much Better. Y bueno, hablaros un poco de Franz Ferdinand, un grupo que probablemente ya conocéis bien, un grupo de Escocia basado en Glasgow, un grupo que se formó en el año 2001 y que lanzó su primer disco, su primer petardazo en el 2004, un disco homónimo, Franz Ferdinand. Es un grupo que está basado en Glasgow, Escocia, pero realmente tres miembros de los cuatro fundadores, de los cuatro originales, porque ahora son cinco, tres ingleses y un escocés. Estos tres ingleses eran del norte de Inglaterra que hicieron, se fueron a Glasgow a estudiar arte. Tenemos a Alex Kapranos, de origen griego, cantante y guitarra, Nick McCarthy, guitarra y teclados, Bob Hardy al bajo y Paul Thompson a la batería, que este es el muchacho escocés. De donde viene Franz Ferdinand, los que seáis amantes de historia o bueno, tengáis algo de conocimiento, sabéis que Francisco Fernando es el archiduque cuyo asesinato provocó el inicio de la Primera Guerra Mundial. En 2004 van a lanzar su primer disco, Franz Ferdinand. Take Me Out, seguramente la conocéis todos. Do You Want To también. Jacqueline, Tell Her Tonight, mogollón de temazos. Michael también, mogollón de temazos que van a hacer de este disco. Uno de los mejores valorados, que se van a situar muy bien en las listas de ventas y también en los rankings históricos de mejores canciones, mejores discos. Una peculiaridad que tiene este grupo es que tiene un rollo bastante intelectual. De hecho, tienen mucha fascinación y mucho interés por culturas extranjeras, como pueden ser la rusa o la francesa también. Una cosa de las que más me he fijado, de cosas que más me han impactado de Franz Ferdinand, aparte de su estilo musical, que es bastante fresco, bastante pop, tiene otra cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, que es su identidad gráfica, un poco todo este universo gráfico visual que han ido construyendo en sus portadas, en sus videoclips, en sus indumentarias, sobre escena. Tienen un rollo muy teatral. Si vais a ver un poco los videoclips de Franz Ferdinand, si vais a ver sus portadas, se basan muchísimo en la Bauhaus, en el constructivismo. Esto que veíamos, se fijan mucho en unos movimientos artísticos que curiosamente son un poco de la misma época que Francisco Fernando, a principios del siglo XX. Si veis un poco el primer videoclip que sacaron, que fue de Take Me Out, es todo muy industrial, muy maquinaria, con una estética muy de collage. Recuerda muchísimo a los movimientos artísticos de principios del siglo XX. Hablándoos un poco de este disco al que pertenece Outsiders, Outsiders no es ni de lejos la canción más conocida de You Could Have It So Much Better. Y este disco, You Could Have It So Much Better, se lanza apenas un año después de su disco debut, Franz Ferdinand. Aquí lo tenéis, You Could Have It So Much Better, el segundo disco de Franz Ferdinand, se lanza en 2005 y consta de estas canciones que veis aquí. Franz Ferdinand desde el principio fichó con Domino Records, también discográfica a la que pertenecía en sus inicios, ahora no lo sé, Arctic Monkeys. Outsiders, como os decía, no es la canción más conocida de este disco, Walk Away o Do You Wanna son mucho más conocidas, pero a mí sí que me llamó muchísimo la atención. Al bajo es muy divertida de tocar, no sé si me visteis antes, también es súper cansada, los movimientos de dedos son muy intensos, hay que tener mucha fuerza y cansa muchísimo. Y hablaros un poco de la portada, de You Could Have It So Much Better. Esta portada, lo que os decía antes, que Franz Ferdinand se inspira mucho en arte ruso, cultura rusa, francesa, esta portada se basa en el retrato de Lilia Brick, que era la musa del poeta ruso Vladimir Mayakovsky, un retrato por Alexander Rodchenko. Entonces, esta influencia otra vez de movimientos artísticos rusos se ve reflejada pues en la portada. Tengo mucho cariño a este grupo, de hecho el primer concierto que fui a ver yo fue el Madrid Arena, fue de Franz Ferdinand efectivamente, y les he visto desde entonces pues unas 7 veces. En directo son pura energía, de hecho si no les habéis visto os lo aconsejo, a España suelen venir muy a menudo. Hoy os he traído entonces
Outsiders del disco You Could Have It So Much Better, que tenéis aquí, un disco que os recomiendo. Dicho esto, os dejo, feliz lunes, portaos bien y nos vemos el jueves siguiente, realmente con un podcast que me estoy currando y que va a ser muy interesante y muy retador para mí. Nos vemos, un besazo, I love ya.